Muy buenos días, queridos hermanos, con el gusto de saludarles como todos los días. Les damos la bienvenida desde el Templo de San Salvador en este pueblo de La Mojonera. Les invito a todos ustedes, hemos iniciado en estos días, les voy a decir ahorita y también les voy a decir al rato en el final de la misa, hemos iniciado unos doblajes de los cafés católicos y de algunas misas pasadas al inglés y al francés. O sea, ustedes pueden ver la homilía del día y también algunos cafés católicos que los estamos doblando al inglés y al francés. O sea, estoy yo hablando, pero otra persona está doblando mi voz para que se escuche en francés y en inglés. Así que les agradezco mucho que inviten a las personas que hablan inglés a que vean estas transmisiones. Y hemos escogido el francés porque también hay muchos católicos en Francia y en África que hablan mucho francés. Queremos abrir los horizontes de la evangelización a estos idiomas y en unos meses vamos a comenzar en portugués también. Que Dios nos bendiga, que Dios bendiga este ministerio de la evangelización. Comenzamos la Santa Misa. Incensario. Blandina, ¿dónde está tu mamá Estorgia? Muy bien. Reverencia. Avanzamos, chicos monaguillos. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa. Le damos gracias a Dios por poder participar de esta celebración. Quiero pedirle a Dios nuestro Señor, a San Salvador, por la Salvador Alvarado Baltasar, por su salud y su trabajo, y a la Virgen de Guadalupe y al Divino Niño de los de Mauro y de Marcelo Tecuapa, que son gemelos. ¿Dónde están los gemelos? Ahorita los vamos a presentar al final de la misa para que los conozcan. Ahí están esos gemelos, esos niños gemelos. Y bueno, pues hoy vamos a pedir por un estado de la República Mexicana, el estado más grande de todos, donde mucha gente nos ve. Vamos a pedir por Chihuahua. La ciudad más poblada de Chihuahua es Ciudad Juárez, aunque no es su capital, pero es la más poblada. Pedimos por toda la gente que nos ve en Ciudad Juárez.
que nos ve en la capital del estado, Chihuahua, que nos ve en Nuevo Casas Grandes, que nos ven en Cuauhtémoc, en Madera, también personas que nos ven en Ojinaga, otra ciudad que se acuerden ustedes de Chihuahua. Parras. ¿De Chihuahua? Sí. ¿Qué otra se acuerdan ustedes de Chihuahua? ¿Ninguna? ¿No? Pero hay mucha gente que ahorita en su casa está diciendo, también tal pueblo, aquí lo estamos viendo. Bueno, pues por todos ustedes, hermanos, y sus comunidades rurales, le pedimos a Dios por ustedes también. Hoy quiero pedir por dos países pequeñitos, pero que también nos ven mucha gente ahí en Europa, en ellos. Pedimos por Holanda y por Bélgica. Todos los latinos que ven la misa todos los días desde aquel lugar, pedimos hoy a Dios por ellos, que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Hoy quiero pedirle a Dios también por todas las personas que trabajan en los hospitales. Dios bendiga a toda esa gente que trabaja en un hospital, que son médicos, enfermeros, doctores, doctoras, en la cocina, limpiando, atendiendo gente, surtiendo recetas, tantas cosas que hacen en un hospital, le pedimos a Dios por ellos. Pues vamos a empezar nuestra celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos, en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor. Del primer libro de Samuel. En aquellos días, Saúl tomó consigo 3,000 hombres valientes de todo Israel y marchó en busca de David y su gente, en dirección de las rocas llamadas las Cabras Monteses, y llegó hasta donde había un redil de ganado, junto al camino. Había allí una cueva, y Saúl entró en ella para satisfacer sus necesidades. David y sus hombres estaban sentados en el fondo de la cueva. Ellos le dijeron, «Ha llegado el día que te anunció el Señor cuando te hizo esta promesa. Pondré a tu enemigo entre tus manos para que hagas con él
lo que mejor te parezca. David se levantó sin hacer ruido y cortó la punta del manto de Saúl. Pero a David le remordió la conciencia por haber cortado el manto de Saúl y dijo a sus hombres: Dios me libre de levantar la mano contra el rey, porque es el ungido del Señor. Con estas palabras contuvo David a sus hombres y no les permitió atacar a Saúl. Saúl salió de la cueva y siguió su camino. David salió detrás de él y le gritó: Rey y Señor mío. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David le hizo una gran reverencia, inclinando la cabeza hasta el suelo, y le dijo: ¿Por qué haces caso a la gente que dice, David trata de hacerte mal? Date cuenta de que hoy el Señor te puso en mis manos, en la cueva, y pude matarte. Pero te perdoné la vida, pues me dije, no alzaré mi mano contra el rey, porque es el ungido del Señor. Mira la punta de tu manto en mi mano. Yo la corté y no te maté. Reconoce pues que en mí no hay traición y que no he pecado contra ti. Tú en cambio andas buscando la ocasión de quitarme la vida. Que el Señor sea nuestro juez y que Él me haga justicia. Yo no alzaré mi mano contra ti, porque como dice el antiguo proverbio, los malos obran mal. ¿Contra quién has salido a guerrear, rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto, a una pulga? Que el Señor sea juez y nos juzgue a los dos. Que Él examine mi causa y me libre de tu mano. Cuando David terminó de hablar, Saúl le respondió: ¿Eres tú, David, hijo mío, quien así me habla? Saúl rompió a llorar y levantando la voz le dijo: Tú eres más justo que yo, porque solo me haces el bien, mientras que yo busco tu mal. Hoy has demostrado conmigo tu gran bondad, pues el Señor me puso en tus manos y tú no me has quitado la vida. ¿Qué hombre que encuentra a su enemigo le permite seguir su camino en paz? Que el Señor te recompense por lo que hoy has hecho conmigo. Ahora estoy cierto de que llegarás a ser rey y de que el reino de Israel se consolidará en tus manos. Palabra de Dios. Señor, apiádate de mí. Señor, apiádate de mí. Apiádate de mí, Señor, apiádate, pues en ti me refugio. Me refugio a la sombra de tus alas. Hasta que pase el infortunio. Señor, apiádate de mí. Voy a clamar al Dios Altísimo, al Dios que me ha colmado de favores. Desde el cielo su amor y su lealtad me salvarán de mis perseguidores. Señor, de mí. Señor, demuestra tu poder y llénese en la tierra de tu gloria, pues tu amor es más grande que los cielos. Y tu fidelidad las nubes toca. Señor, apiádate de mí. Aleluya, aleluya, aleluya.
Dios ha reconciliado consigo al mundo por medio de Cristo, el mensaje de la reconciliación. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los 12, a Simón, el cual le impuso el nombre de Pedro. Después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes les dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y a Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Si ustedes se fijan, cuando hay un cambio de presidente municipal, de gobernador, de presidente de la República, casi siempre el que entra le echa malo al que sale. ¿Verdad que sí? Cosa que no debería de suceder, pero es muy común. O el que está le echa malo al que va a entrar. También pasa eso entre los comisarios, en los pueblos, ¿verdad que sí? Y también pasa eso a veces en los fiscales. También pasa eso o no pasa eso. Cosa que no debería de pasar. Incluso a lo mejor entre los sacerdotes pasa y no debería de pasar. Yo, por ejemplo, respeto mucho a los que estuvieron antes de mí aquí con ustedes. Cuando yo les he hablado mal de alguno que estuvo aquí con ustedes, no lo voy a hacer. Porque yo siempre tengo un principio en mi vida que dije, bueno, cada quien hace lo que puede cuando está. Yo voy a hacer por mí, yo no le voy a echar la culpa al que estuvo antes de mí o al que lo que sea, ¿no? Porque somos muy buenos para echar culpas a otros. Es que el que estaba, es que hubiera hecho esto, es que por qué no dijo aquello. Y se nos va en echar malo al otro y no hacemos nada. Siempre hay que hacer las cosas bien cuando nosotros nos toque estar al frente de algo, ¿no? Yo les quiero platicar, en la primera lectura aparece algo muy, muy interesante. El primer rey de Israel que Dios nombró, ¿cómo se llamaba el primer rey? Saúl. Ese fue el nombre del primer rey de Israel. Pero Saúl se llenó de orgullo y se dedicó a muchas cosas que después no agradaban a Dios. Entonces Dios, en vida de Saúl, escogió a otro que se llamó David, el famoso rey David. Pero estaba vivo Saúl y Saúl era rey de Israel. Y sin embargo, Dios ya había escogido a David. Y obviamente, pues Saúl le tenía muchos celos a David, porque la gente conocía a David y lo preferían a él por encima de Saúl. Entonces Saúl se llenó de rabia y dice la primera lectura que tomó
3,000 hombres para ir a matar a David. Fíjense nomás lo que iba a hacer Saúl, ir a matar al rey David. Y dice que el rey David se escondió en una cueva. Y ahí llegó el rey Saúl y dice que entró a la cueva a descansar un momento. Él no sabía que en la cueva estaba el rey David y estaban los que le ayudaban. Y ándenles que, como dice la palabra de Dios, dice, pondré en tus manos a tus enemigos. ¿David pudo haber matado a Saúl? Claro, claro que lo pudo haber matado, ahí estaba dentro. Y él estaba escondido ahí, el otro ya entró encandilado, ahí lo pudo haber matado adentro. Y dice la primera lectura del libro del profeta Samuel, que lo único que hizo el rey David es, ¿le cortó qué? Le cortó un pedacito del manto. Con la espada, cuando el rey Saúl estaba dormido, con las tijeras o con la espada, yo creo, le cortó un pedacito aquí y se lo quitó. Y dice que después se sintió triste el rey David, y cuando salió Saúl para ir a matar a David, le gritó el rey David, salió y le dijo, ¿cómo está mi rey? Me da mucho gusto saludarlo. Y se volteó Saúl. ¿Quién eres? Soy David, soy el rey David. Soy David, le dijo, no soy el rey David. Rey no le dijo, porque el rey era Saúl. Y le dijo, te saludo, mi rey. Y David se hincó. Entonces Saúl lo quiso matar y le dijo, mire, mi señor, yo jamás me atrevería a hacerle a usted algo. Si yo hubiera querido, hubiera acabado con su vida cuando usted entró a la cueva. ¿Cómo que hubieras acabado con mi vida? Le dijo, sí, mire lo que tengo aquí. Vea su manto. Yo se lo corté cuando usted estaba dentro dormido, pero no lo maté, porque usted es el ungido de Dios y yo no puedo matar al elegido de Dios. Entonces el rey Saúl se conmueve y le dice, eres grande, David, porque pudiéndome haber matado no me mataste. Yo te he procurado mal y tú solo me procuras bienes. ¿Qué nos enseña esto? Esto de la palabra de Dios, miren. ¿Ustedes conocen algo que se llama venganza? ¿Resentimiento? ¿Rencor? Hay mucho de esto en nuestra sociedad. Hoy estamos llenos de personas que creen que matar es cosa normal o ordinaria. No, señores. Hay un mandamiento. Recuérdenme el mandamiento de no matarás. Recuérdenmelo. ¿Cuál es ese mandamiento de no matarás? ¿Eh? ¿El quinto? ¿El quinto qué dice? No matarás. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan ustedes hoy? Hoy yo en las noches trato de ver las noticias. Antes de dormirme veo las noticias, luego rezo y luego me duermo. Y me ha tocado ver muchas veces las noticias y escuchar que mataron a 10, que mataron a 1, que mataron a 3. Personas que quizá cometieron algún error, no sabemos, pero nada justifica la muerte de una persona. Me hayan hecho a mí lo que me hayan hecho, hayan hablado de mí, me deban dinero, me hayan jugado mal a mí, no hay una razón por la que una persona pueda matar a otra, porque la vida solo Dios la da y solo Dios la quita de manera natural. Yo les he platicado y les vuelvo a preguntar a ustedes, una persona que mata, ¿qué pasará cuando se acuesta a dormir? Porque les voy a contar que hay un momento clave en el que la conciencia
nos reclama, nos felicita y nos hace sentir a veces muy mal. ¿Quién de ustedes, cuánto tardan en dormirse ustedes cuando se acuestan? ¿Cómo cuánto tardan? En cuanto se acuestan y se duermen. Los niños nada, pero entre más viejos somos, más tardamos en dormirnos. Y ese lapso entre que tú te acuestas y tú te duermes es muy duro. Porque ahí es cuando la conciencia te dice, ¡ey, eso que tomaste no era tuyo! Le debes dinero a tu primo, ya págaselo. Yo no sé ustedes, pero tener en la mente, tener en mi mente, ¿no?, la cara de una persona a la que yo le quité la vida, tener delante de mí aquellos ojos que me vieron a quien yo le quité la vida, tener en mi mente la cara de la persona que yo contraté para que matara a otro. Yo no sé cómo una persona que ha matado puede dormir. No entiendo. Es que se lo merecía. No, es que nadie merece la muerte de esta forma. No, no, tú no eres Dios. No somos dioses para quitarle la vida a ninguna persona. Por eso hay una justicia humana. Tenemos que denunciar y tenemos que arreglar estos asuntos sin llegar a agredirnos de muerte. ¿El rey David pudo haber matado al rey Saúl? Claro que sí. Dios se lo puso ahí, en la oscuridad de una cueva, donde estaba metido el rey David, y entró Saúl a dormir un ratito, a descansar, pero no lo tocó. Solo le cortó un pedazo de su manto y le dijo, mira, Señor, yo te pude haber matado, pero no te maté. Y yo les quiero decir hoy a ustedes lo siguiente, miren, nunca se venguen de nadie. Se los vuelvo a decir. No se venguen de ninguna persona. Es que tú me debes, es que tú me quitaste, es que tú me prometiste, es que tú me jugaste chueco. Tranquilos. ¿Ustedes creen que a mí no me han dado ganas de vengarme? Díganme, porque a mí también me han jugado chueco. Hay gente que me ha visto la cara. Y miren que Dios es muy grande, como que Dios todo lo pone en su lugar tarde o temprano. Y después de que esa gente me hizo a mí la vida imposible, Dios me ha permitido en alguna ocasión tener a esas personas allí para yo poderles hacer daño, para yo ofenderlos, para yo gritarles, para yo levantarles un falso testimonio. Pero yo me acuerdo mucho y es algo que yo pienso en mi corazón y en mi vida. Arturo, no te vengues de nadie. Déjale la venganza a Dios. O sea, no hagas tú nada. Simplemente déjale las cosas a Dios. Y yo tengo una frase que a mí me gusta que dice que el tiempo nos dará la razón. El tiempo nos dará la razón. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, aunque tú me hayas robado, aunque tú ya me hayas estafado, aunque tú me hayas quitado, aunque tú me hayas hecho lo que me hayas hecho, al rato te va a tocar pagar. Porque de este mundo nadie se va sin pagar. ¿Ustedes no conocen gente que tarda mucho agonizando? Yo me acuerdo de alguna frase de mi abuela que decía, mira fulano de tal, mira fulana de tal, pues ¿qué habrá hecho? Así dice la gente, ¿qué habrá hecho? Pues muchas sinvergüenzadas, así de sencillo, una agonía demasiado larga. Personas que eran sumamente millonarias y de la noche a la mañana nada. Personas que están sumamente millonarias y no tienen a quién heredar, a quién dejarle las cosas que no les pertenecen. Personas que tenían mucho poder y ahora ya no tienen poder. Por eso, por ejemplo, los que están ahorita en la política y son presidentes y son gobernadores y son diputados, en unos años no van a hacer nada.
Y van a volver a saludar a los que vieron al principio y los despreciaron. Y ha de ser muy triste que cuando estás allí, todo mundo te aplaude, todo mundo te alaba, pero después ya nadie te va a alabar, nadie te va a aplaudir, nadie te va a invitar. Por eso no debemos de aprovecharnos de nadie. Cuando yo estuve en el seminario, tuve algunos formadores que se portaron sumamente mal conmigo y con otros compañeros míos, siendo ellos sacerdotes. Y se portaron muy mal conmigo y con mis compañeros. Pero los años pasan. Y ahora a esas personas que me hicieron tanto daño, Dios me las ha puesta para yo vengarme, pero ¿saben qué? No me vengo. Le hago como el rey David. Mira, Señor, yo te pude haber destruido a ti, pero no lo voy a hacer. Porque soy un hombre temeroso de Dios y porque Dios se va a encargar de ti. Y así es, ustedes no se anden mortificando porque alguien les hizo daño o alguien les robó o alguien les quitó. Déjenle la venganza a Dios, no se venguen, todo se paga en esta vida. Yo conozco gente que luego se anda quejando. Ay, es que yo, padre, antes estaba muy bien, antes me iba muy bien, me di la buena vida y ahora pues nadie me ayuda, nadie me da, nadie me quiere compartir. No, pues porque tú tampoco lo hiciste, ¿no? Yo les quiero invitar, hermanos, sobre todo cuando a ustedes les ha pasado por la mente, porque a todos nos ha pasado por la mente, ¿no les ha llegado en su mente desearle la muerte a otra persona? Es muy común esto. A veces nuestra mente vuela y dice, ojalá se muriera esa vieja hija de su tal por cual, o ese viejo hijo de su tal por cual. Pero pues no nos toca a nosotros decir cuándo. Ustedes no se mortifiquen tanto, ni sufran. Dios se va a encargar. Yo cuando estaba ahí hasta lloraba de tristeza porque decía, ¿por qué me odian tanto? ¿Por qué me echan tanto malo? ¿Por qué me difaman de tan modo tan feo? Yo estaba muy chico, yo tenía como 16 años. Yo no sabía que me estaban jugando chueco algunos formadores a mí. Y yo decía, ¿por qué son así conmigo? Yo no lo podía creer. Hasta el día de hoy no lo puedo creer. ¿Cómo alguien se atreve a difamar a otra persona de manera tan ruin? O sea, yo tengo el poder, yo te destruyo, yo te difamo, yo te persigo, yo te acoso, yo te hago sentir mal, yo te humillo delante de los demás. Porque yo tengo poder, sí. Pero la vida da vueltas. La vida es una rueda y la rueda da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y en las vueltas nos lleva a todos entre las patas. Y los que ahorita tenemos poder, en unos años no vamos a tener poder. Y también ustedes, si me están viendo y en ustedes están aprovechándose de otra persona o destruyéndole a otra persona la vida, tengan cuidado porque al rato les va a tocar. Hermanos, la venganza, déjensela a Dios. Dios a todos nos pone en nuestro lugar y nos pone donde merecemos. Les invito de todo corazón a no tener esos pensamientos de matar, ni de vengarse, ni de cobrársela. Dios hará justicia tarde o temprano. Que así sea. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Por la Santa Iglesia de Dios, que camina siempre por el camino de la verdad, que conduce al Padre, para que siga promoviendo el amor entre las familias a través del anuncio del Evangelio, roguemos al Señor. Por todos los que gobiernan las naciones, para que el Señor les conceda la paz y la sabiduría que necesitan para dirigir a los pueblos, tomando siempre buenas decisiones a favor de todos, roguemos al Señor. Por los que son llamados a seguir a Cristo, para que el Señor les permita reconocerlo como único medio de salvación
y sean generosos en su respuesta. Roguemos al Señor por cada uno de nosotros, para que busquemos a Cristo y reconozcamos en Él, y reconozcamos que Él es el Cordero de Dios, pues sólo así podremos glorificarlo todos los días de nuestra vida. Roguemos al Señor. Todas estas intenciones, Señor, y las que se quedan en nuestro corazón, las ponemos a tus pies por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor, un momento. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sea gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, benignamente nuestros dones y santifícalos a fin de que nos sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos, proclamando sin cesar, diciendo:
por Jesucristo tu Hijo que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación que tiendes a los, la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos por la efusión de tu Espíritu para que santifiques estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, dando gracias, te bendijo, lo partió y se los dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición y, proclamando tu misericordia, se los dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo. Y en este banquete de salvación, concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con su esposo San José, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz.
Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Nos ponemos de pie, oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo, por Jesucristo nuestro Señor. Quiero agradecer mucho a la gente que me ayuda aquí, monaguillo, los del coro, los lectores, y quiero agradecerle principalmente a la gente que nos ve en su casa. Les platico que hace unos días comenzamos un proyecto que desde hace meses estábamos trabajando. Hemos conocido por ahí una empresa que se dedica al doblaje. Muchas de las películas que ustedes ven o que yo veo, o series, no están producidas en español, están producidas en inglés o en francés o en italiano o en ruso, y a nosotros nos llegan a México pues ya en español. Incluso muchas caricaturas que los muchachos ven, los niños, no están hechas en español. Entonces nosotros dijimos, bueno, pues hay mucha gente que nos ve en español, pero también hay personas que no hablan el español. Y entonces le dije a mi equipo de trabajo, les dije, ¿por qué no intentamos doblar las misas o las homilías que ya tenemos, ¿no?,
que van saliendo, que ya son pasaditas de unos días, ¿por qué no le pagamos a esta empresa con lo que la gente nos da, ustedes, señores, que cooperan, que nos ayudan? Ese dinerito lo estamos usando y le estamos pagando a una empresa, y entonces algunas homilías del padre Arturo las estamos traduciendo, doblando, no traduciendo, doblando. Se escucha en audio, no son letritas, en audio, en inglés y en francés. Y en un mes o dos vamos a tener también en portugués. ¿Por qué escogimos estos idiomas? Bueno, el inglés pues lo habla muchísima gente en todo el mundo. El francés, Francia es muy católica, y muchos países de África y de Asia fueron colonias francesas donde se habla el francés. Y el portugués, pues lo hacemos por Brasil, que es muy católico, y Portugal, y muchos países de África hablan el portugués y son católicos. Entonces yo le dije a mi equipo, pues vamos a traducir, a ver qué tal nos va. Como decimos en mi tierra, vamos a hacer un cáliz. Si la gente nos ve, si funciona, pues vamos a seguir traduciendo y doblando las homilías a estos idiomas. Si nadie nos ve, pues ni modo, nos quedamos nomás con el español, pero el intento se le hizo por evangelizar. Así que si ustedes tienen algún amigo que sabe inglés y quiere ver las misas o la homilía del padre Arturo en inglés, díganle que la vea, ¿verdad? Y si conocen a alguien en francés, pues también estamos comenzando en Francia y en algunos países de África a transmitir estas misas, por lo menos la homilía, en esos idiomas. Así que pues nos da mucho gusto, en el nombre del Sagrado Corazón de Jesús hemos emprendido este nuevo proyecto. Que Dios nos permita llegar a mucha más gente que tiene ganas de conocer a Cristo. Y ustedes que hablan español, pues háganme caso, parece que les hablo en inglés, nomás me ven, pero están allá pensando en la sabe qué cosa, ¿verdad? Luego tienen muchas preguntas en lugar de poner atención. Muchas gracias a todos los que le dan me gusta. Búsquenle aquí en mi mismo canal, están los doblajes. Ustedes pueden buscar aquí en mi mismo canal. O no me acuerdo si es en mi mismo canal o en otro ahorita. No, apenas esto empezó ayer, antier. Entonces estoy todavía yo muy, muy fresco. Todavía no tengo bien todo, pero el domingo les informo bien cómo está la cosa para que lo entiendan y lo ubiquen. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan un bonito día. Nos vemos mañana.